7:03 de la mañana, estamos listos para nuestra primera entrevista. Gracias, amigos, por estar allí delante del televisor, pegaditos a la radio y conectados a internet en cualquier parte del mundo. Aquí estamos desde el estudio, como desde el primer día de esta cuarentena que ya lleva 302 días continuos. Gustavo Velázquez es nuestro primer invitado vía Skype desde Caracas, Venezuela, abogado con máster en administración pública, experto en negociación por la Universidad de Harvard, fue representante de la MUD para el diálogo en República Dominicana, socio fundador y presidente del CICE Cambridge International Consulting Venezuela. Gustavo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Eduardo, feliz año. Saludo para ti y toda tu audiencia. Bueno, desde la más reciente vez que conversábamos en otro de nuestros espacios diarios, ha cambiado algo, ha cambiado algo. De hecho, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, la crisis política que hay en los Estados Unidos, esas escenas recientes que pudimos ver con asombro en el Capitolio, las expectativas por lo que será la toma de posesión y posteriormente el mandato de Biden, en modo alguno cambian el panorama para Venezuela. Fíjate que hoy la prensa registra declaraciones de Maduro que dice que Trump mandó a matarlo varias veces. Por aquí dice: Maduro denunció campaña de Trump contra Venezuela durante asalto al Capitolio, mostró un video en el que se ve la actitud de seguidores del mandatario contra el país. Bueno, sigue evolucionando todos los procesos políticos, ¿no? Todo esto que nosotros observamos en Venezuela, en Chile, en Estados Unidos, etcétera, no son sino precisamente manifestaciones de los cuerpos sociales tratando de adaptarse a nuevas realidades que a veces nos negamos a ver, ¿no? Y allí a veces se presenta un campo propicio para los extremos, los radicales, ¿no? Como te decía yo en anteriores ocasiones, eso a veces se convierte para la ciudadanía en una trampa, porque nos obligan prácticamente a ponernos en los extremos cuando hay cosas mucho más importantes de que ocuparse que la mayoría, que son los que están en el centro de esos dos polos, son los asuntos importantes que hay que tratar como sociedad desde todos los sectores de la sociedad civil, ¿no? Desde los partidos políticos, desde los gremios, desde las ONGs, desde el ciudadano común. De tal manera que estas manifestaciones que estamos viendo ahora, bueno, son producto de eso, pero sin duda tenemos que tratar de no perder el foco en lo importante, ¿no? Que en el caso de Venezuela estamos viviendo una crisis económica pues muy grave, una crisis humanitaria sobre todo terrible, y bueno, ese es uno de los temas en los que tenemos que tratar pues de empeñarnos. Y hay una crisis política, obviamente, pues, ¿no? Porque, bueno, hay distintos puntos de vista y hay que tratar de enfocarnos, como te decía antes, en cómo encaminamos la solución entre los propios venezolanos, ¿no? Porque si siempre estamos buscando una referencia externa que nos resuelva el asunto, pues cada vez nos va a costar más ponernos de acuerdo entre nosotros mismos, que es el gran trabajo que tenemos. Esa es la gran negociación que tenemos los venezolanos, ¿no? Cómo resolver nuestros asuntos nosotros mismos, con todas las dificultades que hay. Y a veces estamos en situaciones que por la urgencia, bueno, hay premura en resolver, pero a veces caemos también en el inmediatismo para solventar crisis que tienen años y que son productos de nuestros propios procesos históricos. Para superar ese inmediatismo, para avanzar realmente en ese gran trabajo que tenemos que hacer entre nosotros, como dices tú, ¿qué oportunidades tiene el liderazgo político venezolano? ¿Cómo ves tú ese aspecto? Porque hay mucha gente que les reprocha desconexión con las verdaderas necesidades de la sociedad. Bueno, sin duda también hay una crisis del sector
sector político, ¿no? Aparte de que en Venezuela tenemos una crisis política, es evidente que hay una crisis del sector político, ¿no? Y algunos la llamamos crisis de liderazgo, pero el liderazgo no es exclusivo del sector político. El liderazgo lo estamos empezando a ver ante el vacío que representa esa crisis del sector político. El liderazgo lo estamos empezando a ver en otros sectores de la sociedad, ¿no? También hay un liderazgo social. Entonces, ante esta crisis que estamos viendo del sector político, vemos cómo están surgiendo grupos de la sociedad civil enfocados en buscar soluciones a los más graves problemas que hay, ¿no? No es que excluyen o ignoran al sector político, a los partidos políticos, sino que otros pasan a tomar el protagonismo. Nosotros a lo largo de los años hemos visto cómo se mueven las encuestas, ¿no? Entonces dicen, bueno, ahorita en primer lugar de credibilidad está la iglesia, las universidades, los empresarios, los partidos políticos, ¿no? Vemos a través del tiempo cómo eso va variando. Y hoy en día el sector, el liderazgo, lo que pudiéramos llamar el liderazgo social en las regiones, los que se ocupan, por ejemplo, hay la escasez de medicinas que afecta a los que les hacen diálisis, a los que son trasplantados. Vemos cómo esos ya toman iniciativa propia y ya no utilizan en este instante, ¿no?, el canal de los partidos políticos como el mecanismo de resolver los problemas. Y eso es algo sobre lo que hay que llamar la atención, ¿no? No solamente tenemos problemas en diferentes sectores del gobierno, etcétera, sino que es necesario que dentro de los partidos, porque la democracia es una democracia donde el canal fundamental son los partidos políticos. Entonces, si los partidos políticos no están funcionando bien, bueno, allí es necesario también un trabajo de adaptación a las realidades, por ejemplo, la democratización interna, la actualización de los programas de los partidos, pues, ¿no? Tú sabes que eso, manera que eso es interesante, Gustavo, discúlpame tú a mí que te interrumpí. Sí. Pero es que me parece muy interesante porque cierto es que el Tribunal Supremo de Justicia intervino los partidos, removió las directivas, como tanto digo yo. Hoy te dicen AD y tú no sabes si te están hablando de Ramos Ayub o de Bernabé Gutiérrez. Y tú has dicho hay que democratizar, hay que retomar un poco cómo se está dando la dinámica interna de los partidos. Pero te hago esta pregunta sin querer ponerte a especular. Pero ya los partidos están en esa tarea. Ya nuestros políticos están en esa tarea. ¿Se avanza en modo alguno, por lo menos desde el esfuerzo, en impulsar el diálogo y las posibles negociaciones que se requieren en el país? Bueno, creo que la fuerza de la realidad, ¿no?, que le estalla a veces a uno en la cara, pues nos obligan a... Ojalá darnos cuenta de algunos fallos nuestros y sin duda es necesario esos dos temas que tú has planteado allí. Uno, el tema de revisión interna y de cuál es la propuesta que tienen que presentar los partidos políticos al país, los líderes de esos partidos al país. Yo, sinceramente, pues analizo los discursos de nuestros diferentes dirigentes políticos y bueno, más allá de las críticas que hacen de por todas las situaciones que hemos pasado, etcétera, yo no veo que hay un planteamiento concreto de futuro más allá de los programas de gobierno que son muy importantes, que han planteado y que han presentado y que se han hecho con la mejor voluntad de todos los sectores. Pero ¿cuál es la propuesta política de futuro que están presentando nuestros dirigentes, ¿no? Yo, pues, puede que en algún momento lo hayan definido, pero en el debate político venezolano esos planteamientos no están. Como yo insisto en eso, estamos en una trampa de que yo soy bueno, tú eres malo, pero no hay
realmente una propuesta alternativa clara de futuro hacia lo que debe ser la Venezuela del siglo XXI, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es ese planteamiento, esa proyección? Ahora, se requiere, como la sociedad se moderniza cada vez más, bueno, nosotros tenemos pendiente en Venezuela nuestra reforma de nuestro modelo político. Me explico. El último modelo político que nosotros pactamos y que funcionó durante mucho tiempo fue Punto Fijo. Ahora, ese modelo correspondía a una Venezuela de otra época. Venezuela se modernizó y los venezolanos no hemos hecho un nuevo pacto de modelo político, social y económico. Eso es una tarea que está pendiente, ¿no? Y algunos dicen, bueno, pero ¿y cómo se come eso? Pueden decir, bueno, esos son los mecanismos para ponernos de acuerdo para que este sea un país donde el conflicto político no nos atropelle, donde los empresarios, los abogados, los médicos, los políticos puedan desarrollarse pues, en un ambiente de convivencia democrática, pero eso hay que plantearlo, discutirlo, pensarlo, debatirlo. Entonces, bueno, eso es una tarea fundamental que tenemos más allá, o mejor dicho, más allá, no, junto con las urgencias del día a día. Es una tarea compleja, es una tarea difícil, pero de eso se trata, de construir, ¿verdad?, nuestro modelo de vida democrático venezolano, que es único. Eso no lo podemos copiar de nadie, podemos tomar buenas ideas. Así. Pero nuestro trabajo fundamental de los empresarios, de los gremios, de los políticos, de los sectores de la sociedad, es sentarnos para trabajar un gran acuerdo nacional y que nuestro debate diario no sea el de la polarización, que uno es bueno y otro es malo, ¿no? Sí. Por eso creo que nosotros tenemos que promover la conversación sobre la democracia concreta en Venezuela, ¿no? Bueno, o sea, Gustavo, que todos los días hablemos de eso, que tú hagas muchos programas sobre la democracia y el futuro de Venezuela. Así es, irnos a los temas profundos, estructurales. Muchísimas gracias, Gustavo. Interesante, como siempre, escucharte. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Saludos. Vía Zoom desde Caracas, Venezuela, Gustavo Velázquez, abogado con máster en administración pública, experto en negociación por la Universidad de Harvard. Regresaremos.